Hola muchachos, ¿cómo están? Juan Andrés por aquí. El día de hoy traigo algo diferente, voy a hacer una colaboración con mi compañera youtuber y amiga Diana Díaz. Voy a dejar su link por aquí para que vayan a su canal y vean sus trabajos, de verdad son increíbles. ¿De qué se va a tratar la colaboración? Pues yo voy a dibujar a Diana al estilo manga y ella me va a dibujar a mí al estilo manga, porque ambos somos fans del anime y del manga y bueno, vamos a ver qué tal sale el reto. ¡Yeah! Les va a encantar, estoy seguro. Espero lo compartan y por favor no olviden seguir a Diana en su canal. Ella es increíble. Bueno, comencemos. El papel que utilicé para hacer este dibujo fue el Canson XL. Es un blog que trae muchas hojas y es como cartulina. Me gusta bastante porque puedes utilizar diferentes tipos de materiales en él y funcionan perfectos todos. El lápiz que utilicé para hacer el boceto se llama Natura de Caran d'Ache. Es genial. Y bueno, como Diana también dibuja, decidí hacer un retrato de ella dibujando, obviamente. El estilo manga es un estilo que yo no practico mucho, pero siempre estoy viendo anime y siempre estoy viendo imágenes de Tumblr que me gustan mucho al estilo anime. Entonces eso fue lo que utilicé como referencia mental para poder hacer este dibujo. Allí estaba tratando de hacer como una lupa que Diana tiene en una de sus fotografías para hacer sus dibujos, pero luego decidí colocar los materiales sobre la mesa. Y eso cambió todo para mí porque tuve que modificar varias partes del dibujo. Como no encontraba una regla, utilicé el CD de Ariana Grande Dangerous Woman porque lo tenía cerca y lo utilicé para hacer las líneas rectas de la mesa. Como uno de mis dibujos favoritos del canal de Diana es cuando ella dibujó a Chimuelo o Toothless, entonces por eso decidí hacerla dibujando este dibujo. Luego comencé a hacer el delineado con estos estilógrafos de la marca Copic, son uno de mis favoritos. A mí me encanta, es una de mis partes favoritas cuando estoy dibujando, hacer el delineado, porque saca del papel, o sea, le da la vida que el dibujo necesita. A veces se ve mucho mejor el dibujo solo con el borde, me gustó mucho cómo se ve. Generalmente cuando estoy haciendo los delineados, para borrar los rastros de lápiz utilizo un limpiatipo o kneaded eraser, no sé cómo lo llamarán en su país, pero es de esos borradores que parecen como plastilina gris. Me gusta usarlos porque no dañan el papel y tampoco le quita el pigmento negro que da el estilógrafo. A veces cuando utilizo borradores normales tienden a quitar un poco el color negro y se ve como grisáceo, entonces el borde o el ink no se ve tan bien. Por eso me gusta utilizar el limpiatipo. Me encantó dibujar el set de Pan Pastel de Diana. Traté de dibujar los materiales que ella utiliza. En este caso estoy coloreando con marcadores de Copic. Son lo máximo, son geniales porque ellos te dan esa textura de fusión que siempre uno busca, pero los marcadores es difícil de encontrar. Otra cosa que es característica de Diana es que ella siempre se pinta el cabello de un color diferente. Entonces en este caso fue fucsia, pero espero que cuando publique el video esté fucsia igual Diana. Para hacer los detalles de iluminación a veces dejo el espacio en blanco, pero en este caso lo hice con un color blanco de Caran d'Ache para hacerle como la iluminación en el área del cabello. Y es que vi que Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, lo hizo en uno de sus dibujos, así que como estoy dibujando estilo manga, entonces traté de hacerlo de esa forma. Ahora coloreamos a Chimuelo. Ay, me encanta Chimuelo. Este dibujo de Diana fue uno de los primeros que vi de ella y fue a través del cual yo la conocí. Luego entré a su canal y siempre estoy viendo youtubers dibujantes, pero el de Diana me gustó mucho porque sus dibujos son muy grandes y yo dibujo bastante pequeño, entonces admiro todo el tiempo que debe llevar trabajar y hacer un dibujo tan grande. Aparte de que quedó muy bien, entonces ya saben, tienen que ir al canal de Diana y suscribirse. Tienen muchos videos más de diferentes personajes de Disney y de cartoons. Ladybug tiene muchos personajes que seguramente le van a gustar. Aparte que también van a encontrar tutoriales de cómo aprender a dibujar y muchas cosas más, así que vayan y suscríbanse. Una de las cosas características de Diana es que ella siempre trabaja durante la noche, entonces decidí hacer el dibujo como en la oscuridad y traté de hacer como un efecto de que hubiese como un punto de luz que apunta hacia donde ella está dibujando. Pero al principio sentí que me quedó mal y me traumé un poco porque con los Copic Marker no logré ese resultado, entonces pueden ver que se ve como un poco sucio. Pero luego pensé, ¿cómo puedo hacerlo? Y entonces apliqué pasteles.
pasteles de Faber-Castell como los que utiliza bien en sus videos, y de esta forma me dio el resultado que estaba buscando, que es como un punto de luz. Bueno, les agradezco a todos por ver el video, espero les guste y espero te guste a ti también, Diana. Me alegra mucho haber hecho esta colaboración porque es algo que siempre he querido, hacer una colaboración con otro compañero youtuber. ¡Yeah! ¡Youtubers al poder! Y pues aquí tienen la versión final del dibujo. ¡Yeah! ¡Chimuelo y Diana! Y no olviden que si quieren mejorar, deben practicar. Aquí les dejo el link para que puedan ver el dibujo que Diana hizo de mí al estilo manga. Espero les guste también y no olviden darle like a su video. Ah, por cierto, no olviden comentar quién les gustaría que dibuje para el próximo video. Nos vemos, chicos. Adiós.